Muy buenas tardes, bienvenidos a Reparar Recicla. En este video tenemos esta falla, vamos a ver cómo hace una señal de luces este lavarropas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parpadeos. Esto es lo que nos indica a nosotros. En un video anterior vimos el presostato y las conexiones. Esto lo que nos indica es que es una falla en el motor, ¿sí? Puede ser tanto porque las bobinas están funcionando mal o porque tiene algún problema las conexiones del motor. Lo que vamos a hacer en este caso, yo les voy a explicar, vamos a hacer la desconexión eléctrica para no tener consumo, no tener peligro de que nos agarre algún problema de corriente. Vamos a correr la lavadora un cachito. Vamos a inclinar de frente hacia la pared, que nos quede inclinada. Y vamos a verificar las conexiones del motor, ¿sí? Vemos que el motor lo tenemos justamente de este lado. Tenemos las escobillas. Lo que vamos a verificar es que no tenga mucha suciedad, es importante. También la conexión que tenemos aquí abajo, esos dos cables amarillos, que esa es la parte de sensor, el sensor Hall parece, como tienen los motores paso a paso. Y también puede ser que tenga un problema de bobinados, así que a tener en cuenta. Lo que podemos hacer es hacer una desconexión de la tierra para verificar si no tenemos alguna filtración de energía en lo que es el bobinado y nos presenta esta falla en la placa electrónica. También puede ser un problema de carbones. En este caso tenemos los carbones. Ahí vemos uno de los carbones y del otro lado tenemos el otro. Tengan en cuenta que estos motores tienen una gran velocidad, así que a tenerlo en cuenta, son geniales para hacer proyectos. Así que en el caso de que tengan un motorcito de esto, no lo tiren, no lo desarmen, sino que reutilícenlo. Vamos a retirar la tapita que tenemos acá, justamente, y lo que quiero sacar es este sensor para verificar si el mismo está en condiciones de funcionamiento. Pero mientras tanto sacamos la tierra del motor, la conexión a tierra, la retiramos y vamos a hacer la prueba a ver si sobrevive esta lavadora, ¿sí? Estaba haciendo una falla de 6, perdón, parpadeos. Fíjense que se genera suciedad adentro de lo que es el motor, ¿sí? Tengo varios para hacer el reemplazo. Bueno, vamos a volver a colocar la lavadora en la posición correspondiente. Vamos a verificar si realmente funciona. Y si es así, lo que teníamos es una falla de tierra en el motor de esta lavadora. Apagamos nuevamente. Volvemos a poner en posición. Vamos a dar inicio. Esperamos un poco. Empieza a cargar, primero de un lado y luego del otro. Eso nos va a indicar que la electroválvula funciona tanto la de agua fría como la de agua caliente, de los dos lados. Tenemos dos electroválvulas. En algunos casos viene de agua fría o agua caliente, o en algunos casos viene para lo que es el jabón y suavizante. Así que a tener en cuenta que si es así, si sale de los dos lados, la electroválvula está funcionando bien. Ahí está cargando, vamos a esperar a que cargue y vamos a ver si esta lavadora vuelve a nacer. Notamos que terminó de cargar y ya dio dos giros
La misma, vamos a esperar un rato a ver si la solución se presentó. Pero en este caso ya tenemos la lavadora funcionando. Bueno gente, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones. Y nos veremos en el próximo video de Repara y Recicla. Solucionamos la falla de 6 parpadeos en esta lavadora. Nos veremos en el próximo video.